Pensé que cogí algo. Bueno, una chiquita. Esta no, está muy chiquita. Esta la voy a parar por ahí. Una chiquita ahí, ve. Oh, no se abre bien todo. Está, tiene como nudo. Vamos a ver por acá. ¡Oh! ¡Galáctico Supremo! ¡Supremo, compa! Esto es lo que llamamos la victoria. Rápido, échalas ahí. Vamos, compa, vamos. ¡Mírela, mírela! ¡Disaborela! Hay otra, una sardina. Oh, este sí fue mucho mejor. Y eso que son tiros malos, imagínate si fueran unos buenos. No se tira muy bien, pero bueno. Hay un palo ahí, pero bueno. Casi creí que había una grande y es una hoja. ¡Ey, cuchillo! Esto es lo más que sí es para freírla. Se cayó ahí, ve. Esto está tan buena, ¿eh? Ay, ah, te dije que había dormidera. Sí, voy a cambiarme. Cada vez que me cambio cae algo. ¿Oíste? Así que voy a hacer otro cambio. Dice, no me comas. Son de vivero. Esas tilapias son de vivero. O sea, se comen chiquitas, grandes, toda vaina. Siempre la dejan crecer y que a 3 libras por ahí, 2 libras y media, una cosa así. Para sacarles buena carne, pero tan buena. Son genéticamente alteradas. ¿Cómo ellas crecen? Bien. Si la dejas ahí, ya sacan hasta 20 libras. Ya estoy aprendiendo. Yo le estoy cogiendo la onda. Ay, pico, había un tronco, por suerte lo badié. Oh, hay 3 chiquitas. Son buenas para hacer la tostada. Ve abriendo la malla para que se vayan saliendo esos palos también. Tiene, ha cogido mucho palo. Voy a tirar ahora para el otro lado a ver si cae algo. No te preocupes, un día pescaré el tiburón legendario que grabé. Como... quedando la soga. Ahí parece que hay algo. Tengo que reubicarme. Más cerca a la orilla. Bastante bien porque es un trasmayo chiquito. Ya tiene que haber tocado fondo, no es muy profundo. Creo que se me quedó en red. ¡Cayó otra chiquita! Tuvo muy bueno el tiro esta vez. Yo creo que está nada más de 1 metro de diámetro. Por lo que vi ahí. Por favor, que hay una grande. Si no... ¿eh?
Ya llegó una grande. ¡Ay, chiquitas de nuevo! Ahí están, ¿ves? Ahí están cayendo, ¿ves? Ya cayeron allá. Ah, cayó otra vez. Cuatro. Tres tiros más, pues. La grande ya tiene cabeza escondido. Sí, en esos bejucos ahí, ¿quién va a meter una trasmayo por ahí? Está. Está. ¿Está? Ah, con arpón. Está flecho, ve algo en esa agua sucia. Pone vaina de eso de. Vaina de. Vaina. Ay, la vida. Ya quisiera. Un sensor de calor. Oh, si no lo tengo amarrado a la muñeca, se me hubiera ido. Pero yo creo que ya se escondieron porque ellas apenas sienten que. Yo no sé si sepan contar, si les falta alguien. Ya le cogí el swing. Ahora se abre por lo menos el 80%. Hay que practicar un poquito. Bueno, si no hay nada, un tiro extra. Es el último tiro para ir. Ay, yo juraba que había algo. No hay nada, loco. Ni la risa. Ay, yo lo voy a agarrar lo diferente esta vez. En todas las puntas de aquí abajo. Yo no sé si pesqué el tiburón, pero yo lo dudo. Ese no parece que era el tiburón. Si tengo que ver el video para ver si se para limpio, es más fácil. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Oh. No, ese no es. Ese no es la grande que yo vi, definitivamente. La grande que yo vi era como así, ¿ves? Era el doble de la boca. Era un poquito más grande que la boca del tanque. No. ¿Qué va? Nada más. Era como por aquí. O sea que la grande todavía sigue ahí en el lago. Pero un día la voy a sacar. Vamos, pues. Bueno, ya se acabó por hoy. ¿Qué más vamos a hacer? Se acabó la. Hoy se come. No, se acabó los intentos. ¿Come? Se acabaron los intentos, no salió nada. Y ahí, en antes había una ya grande, la grande estaba ahí, y esa la saqué allá. Ella se meten debajo de la pajita esa. Sí, se esconden en la pajita, apenas escuchan bulla.